Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, ¿qué? Próximo verso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Dile a alguien los beneficios de las pruebas. La persona, cuando le mencionan la palabra prueba, quiere salir corriendo. La falta de conocimiento de los beneficios de la prueba, o del proceso, o de los problemas, nos hace creer que los momentos difíciles que experimentamos son para nuestra destrucción, cuando muchas veces Dios lo permite para poder quitarnos cosas que nos están afectando y para añadirnos cosas que nos van a ayudar a ser bendecidos. Sigo paro. Me gusta esa parte de la escritura. Hermano, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La Biblia te manda no a llorar cuando está en prueba, te manda a gozarte. Y dice, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Porque las pruebas es un indicativo de que es tiempo de moverte a otra etapa de tu vida, que una nueva dimensión de bendición Dios quiere liberar sobre tu vida y sobre tu casa. La prueba muestra que estás listo para pasar al próximo curso, a la próxima etapa de tu vida. Quiero que me ponga atención, porque el problema de los cristianos es ese, de mucho. Cuando están en problemas, quieren que uno tenga una varita mágica y no ponen atención a la palabra, que es la que van a necesitar el día que estén en prueba. La prueba revela que estás listo para ir a un próximo nivel en tu vida. Algo Dios quiere añadir a tu vida que está permitiendo una prueba en el hoy. La prueba del hoy está disfrazada a una bendición mañana. Gracias por su entusiasmo. Gozao cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la próxima vez que ores por paciencia, prepárate para ser probado. No puedes tener paciencia sin ser probado. La paciencia es producto de pruebas, de dificultades y de problemas que tú vas a tener que enfrentar. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de la prueba? Dile a alguien, ¿para qué Dios te prueba? Para promoverte. Prueba, promoción. Para llevarte a un nuevo conocimiento de cosas que tú no sabes. Para forjarte, para formarte, para darte el carácter que necesita para que pueda manejar la bendición que Él está a punto de liberar a tu favor. Sigo paro. El objetivo de la prueba es producir fe o producir paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Más la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, y que nada os haga falta. En estos versos vemos tres beneficios de la prueba. El primero, paciencia. La prueba produce paciencia. Segundo, nos hace perfecto. Las pruebas nos revelan todas las imperfecciones que están escondidas en nuestros corazones. Cuando Dios llevó a Israel por el desierto, Él lo pudo haberlo llevado a Canaán
en 3 días, en 1 semana, en 3 meses. Pero lo hizo durar alrededor de 40 años para probar lo que había en su corazón. ¿Sigo paro? Cuando Dios te lleva a un desierto, una de las cosas que Dios está haciendo es humillándote. Y esto lo hablaremos en algún momento. Dios te lleva al desierto para quebrarte, para humillarte, para probarte, para forjarte, para prepararte para el Canaán que está a punto de liberar a tu favor. La prueba produce perfección. Tercero, no tendremos necesidad de nada. Cada vez que tú superas un obstáculo en tu vida, un problema, una prueba, cosas se te añaden a tu vida. Cosas que no sabía, ahora sabe. Cosas que no tenía, ahora tiene. Por eso es que te goza de las pruebas, porque las pruebas producen beneficios espirituales y materiales en tu vida. La prueba te hace ser perseverante, maduro, íntegro. La palabra paciencia del verso 3 que leímos, traducido en el griego, se dice jupone. Oiga bien, que traducido además significa resistencia, aguante, esperanza, constancia, perseverancia. Perseverancia. Cuando tú tienes paciencia por medio de las pruebas, eres una persona resistente, eres una persona llena de esperanza, era una persona perseverante, era una persona constante, que nada te mueve de tu fe en Dios, sino que desarrolla perseverancia. No hablamos de una actitud pasiva, sino una actitud perseverante, firme, constante, con esperanza. El verso 4 nos dice: perfecto, cabales. La palabra perfecto se traduce del término griego teloios, escúchame, que significa completo, madurez, integridad, adulto, crecer. Es decir, que cuando la prueba viene que te perfecciona, lo que está provocando en tu vida es madurez, integridad, crecimiento. Alaba lo que está aquí. Cada prueba en tu vida desarrolla una madurez espiritual, te hace más maduro, te hace una persona que sabe lo que quiere y lo que no quiere, piensa mejor, toma decisiones más mejor, porque la prueba te revela las cosas que no te convienen y las cosas que a ti te convienen. Así que cuando te encuentres en prueba, la Biblia dice: gozao, porque serán madurados, serán perfeccionados, van a crecer. Pero esto es increíble. Yo le estoy hablando a alguien, lo que está mirando pajarito, le estoy hablando que la prueba dice: gózate, porque viene la temporada de perfeccionarte, de madurarte, de hacerte una persona constante y confiable. Escucha esto: la prueba superada, no la prueba que tú no superas, no, es la que supera. La prueba que tú superas te hace confiable, tanto de Dios como de los hombres. Dios puede confiar en gente que supera su prueba. Por eso es que José experimentó muchas pruebas. Lo vendieron, pero no odió al que lo vendió. Lo esclavizaron, pero no dio a su amo. La mujer de Potifar lo acusó. Dios probó a José. Él permitió que la mujer de Potifar se pusiera fácil. Y cuando él le dijo que no, le dejó la ropa en las manos y salió huyendo. ¿Sabe qué hizo José? Demostró dominio. Dominó sus deseos, dominó su naturaleza, y al dominarse a sí mismo, Dios dijo: está listo para dominar a otros. Tú no puedes pasar a un próximo nivel en tu vida si no
supera la prueba que está viviendo ahora. La prueba que se repite es porque tú no la has superado todavía. Pero Dios te trajo esta mañana para darte la fuerza para que supere toda prueba en tu vida. Porque juntamente con la prueba, Dios te da la salida, la estrategia, la fuerza. Atáqueme, que le quiero profetizar a los probados. Sigo paro. Así que perfecto significa capaz, madurez. Cabal aquí significa entero, sano, íntegro. Para que sea perfecto y cabal, para que estéis sano. Sigo paro. Para que sean íntegro. La prueba te hace, prueba superada, te hace íntegro. Dominante. El poder se libera en cada prueba que tú superas. La prueba genera madurez, integridad de corazón y por ende sanidad. Pues es el carácter de Cristo el que fluye en nosotros. Así, cuando consideremos los beneficios de la prueba, nuestra expectativa al respecto va a cambiar. Hoy muchos de ustedes van a entender que sus pruebas no es otra cosa que una gran bendición. Pero tienen que superarla en fe y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Cada prueba en tu vida es una oportunidad de demostrar que estás listo para aquello que estás creyendo. Yo no sé si usted está aquí o está en otro lugar. Cada prueba que vence es una demostración que le dice al cielo: yo estoy listo para recibir lo que estoy creyendo. Señor, dame riqueza. Ok, te voy a probar. Dame los 30 mil dólares que tiene. Oh, no. Ah, pues tú no estás listo. No eres dadivoso. Te amarra, te somete, te sujeta y te esclaviza los 30 mil dólares. Entonces, si te doy 1 millón, no estás listo para eso tampoco. ¿Sabes cuando tú eres liberado de lo que tienes? Cuando estás dispuesto a darlo. Cuando Dios te lo pide. Hay personas que no están listos para manejar ciertas cosas. Sigo paro. El tiempo y la actitud ante la prueba. ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar frente a las pruebas? Todos han sido probados. El verso dice: hermano, tené por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Nuestro tiempo está en la mano del Señor. Deben entender que todo lo que en tu vida sucede, Dios lo tuvo que haber supervisado para permitir que suceda. Porque tus pruebas es de acuerdo a tu capacidad. Dios no te da pruebas que tú no puedas superar. Él no da pruebas que tú no puedes sobrellevar. Ay, yo no puedo con esto. Mentira tuyo. Todo lo que ocurre en tu vida, tú tienes la madurez para manejarlo. El que tú no quieres otra cosa, alaba lo que está aquí. Porque no puedes llamar a Dios mentiroso. Todo lo que Él permite en tu vida, Él se asegure de que tú tengas la capacidad de superarlo. Así que esa prueba que estás experimentando, busque en tu interior la fuerza dada por Dios para vencerla, porque Dios ya te dio la capacidad.
Por eso es que David no conoce a Goliat hasta que no mató osos y leones. Cuando ya la mano estaba entrenada y él tenía puntería, entonces Dios dijo: sube para que mate a Goliat, porque ya tú tienes la puntería que necesitas. Yo necesito hablarle a alguien que crea. Yo necesito a alguien que arrebate la palabra. Esto es una enseñanza. Cada vez que aparezca un gigante en tu vida, no corra donde el vecino. Mira tus manos. Gracias por su entusiasmo. Cada vez que aparezca un gigante en tu vida, no mira al vecino, mira tus manos. Porque antes que el gigante aparezca, ya Dios te dio la onda y la piedra para derribarlo. Alguien tiene que gritar aleluya. Toda prueba en tu vida y dificultad, Dios te ha dado las arras para vencerla. Deja de estar llorequeando y diciendo que tú no puedes con eso. Déjese yo. Y esa farándula. Déjese montaje. Déjese montaje. Es que yo no puedo con esto. Es que yo no puedo con este marido. Tú puedes. Es que yo no puedo con este matrimonio. Tú puedes. Es que yo no puedo con esta situación con mis hijos. Tú puedes. Porque tú no puedes hacer a Dios mentiroso. Junto con la prueba, Él también da la salida. Que alguien grite: ya yo tengo la salida. Grítelo: ya yo tengo. Yo no aguanto, pastor. Es muy fuerte para mí. Mentira tuyo. No lo es. Porque entonces o te creo a ti o le creo a Dios. O Dios es mentiroso o tú, uno de los dos. Y Dios no miente. Así que yo mejor te digo a ti mentiroso antes de decirle a él mentiroso. Él no se equivoca. Al que tú no quieras superar tu proceso es otra cosa. Pero de que Dios no te ayuda es mentira. Porque junto con la prueba Dios te da la salida. Abraham fue probado por Dios, dice la Biblia. Y probó Dios a Abraham cuando le pidió ofrecer a su hijo Isaac. Santiago nos dice que cuando nada más al respecto, porque en este, cuando es incierto la realidad, es que vendrá la prueba cuando no la esperamos o cuando menos pensamos que llegará. Hay pruebas que nunca te dicen: hey, llego en 3 meses. Espérame que en 3 meses estoy contigo. No sería prueba. Son sorprendentes, de sorpresa. Son cosas que tú no esperas. Cosas que te sorprenden. Pero ya Dios puso dentro de ti la capacidad. Abraham fue probado por Dios. Abraham estaba hablando con su hijo Isaac, 15, 16 años, más o menos, alegre en el día, cuando en la noche le dice a Dios: sacrifícalo. Oye, yo no esperaba eso de Dios. Pero él obedece a Dios. Y en su prueba triunfó. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: no le haga daño al muchacho. ¿Y sabe cuál era la salida? Un carnero amarrado por los cuernos en los árboles. El carnero estaba ahí primero que Isaac. Dios siempre tiene la salida primero que la prueba. Dios siempre se adelanta a tu proceso. Gracias por tu entusiasmo. Por eso dice: por su llaga fuisteis sanado. Antes que te enferme, ya la llaga de Jesucristo liberaron tu sanidad. Porque Dios suplirá todo lo que os que. Oye, todavía nos falta cuando ya Dios lo tiene para suplir. A Dios no lo sorprende tu fracaso. Dios está listo para levantarte del fracaso que aún no tiene. Dios tiene lista las herramientas que necesitas. Atáqueme, que le quiero profetizar a alguien.
diga alguien, como sumo gozo, con gozo debemos enfrentar las pruebas. ¿Con qué? Con gozo. Muchas personas han dejado de crecer. Pregúnteme por qué. No por los demonios, por falta de entendimiento. Porque carecen de conocimiento de la Escritura. Se llenan del conocimiento de artistas que hablan tontería basado a su sabiduría humana y animal. En la Biblia está todo. En la Biblia está la respuesta. ¿Cómo enfrenta las pruebas? Con gozo. Si la enfrenta con tristeza, no la pasa. Es con gozo. Mira cómo Abraham enfrentó la prueba de Isaac. Él dijo, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Abraham está hablando de cantar y adorar a Dios en un sacrificio tan grande. Dios quiere que te goce en medio de cualquier dificultad. Porque realmente lo que debería de suceder, gozarte, porque el resultado de vencer tu prueba será motivo de gozo y de alegría. Cuando Jesús estaba rumbo a la cruz, dice, y puesto el gozo delante de él, sufrió. Iba con gozo aunque lloraba. Alguien diga aleluya. La palabra gozo aquí se traduce del término griego jara. J-A-R-A, jara. Que significa regocijo, motivo de alegría, deleite. Cuando estén en prueba, tengan un motivo de deleitarse y de alegrarse, porque Dios los va a promover. El gran problema para superar las pruebas no es el tamaño ni intensidad de la misma, sino la actitud frente a esta. El problema de la prueba es cómo la enfrentamos, qué actitud tomamos. Hay gente que en prueba dejan de venir a la iglesia. Otros comienzan a comer helados. Otros dejan de comer. O otros comen mucho. ¿Cómo enfrentamos la prueba? Con gozo. La actitud y tus acciones frente a lo que estás experimentando determina el grado de tu espiritualidad. Si enfrenta tus pruebas quejándote, habrá problema. ¿Sabe qué dijo Job? Job, no me recuerdo el capítulo, el verso, pero está allí. Job dijo, si me dijeran dónde viva Dios, dónde vive Dios, yo iría hasta su silla y presentaría mi queja. La gente no lo ve, pero en Job había un orgullo de perfección. ¿Se le parece a la gente que son orgullosos de santidad? Yo no hago esto, yo no hago esto, pero tiene un orgullo de lo que no haces. Ya estás mal. ¿Sabe qué dijo Job? Si me dieran la dirección de donde vive Dios, yo iría a discutir con él. Y le preguntaría, ¿por qué permite esto que me está pasando? Y cuando yo le digo, ¿y tú quién eres? ¿Dónde tú estabas? Cuando las estrellas y mis hijos me adoraban. Dime si tú eres tan viejo para que me cuente algo. Y Job dijo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tapo mi boca con mis manos y entiendo que nada soy. ¿Cómo pasa tus pruebas? O te queja o alaba. Puedes comenzar a llorar como la llorona que inventaron en México, la llorona. O puedes ponerte una música de Tanilao Marino y decirle, me voy a mudar el mar. O algo puede hacer que alabe la gloria de Dios.
Hoy es el día de cambiarte la ropa de luto y ponerte ropa de gozo, de alegría, porque cada proceso en tu vida te está dando la oportunidad de crecer y de elevarte a otra dimensión. Sigo paro. Lo que yo vi suceder en un barrio esta semana pasada en Santo Domingo, en Los Alcarrizos, dije, yo tenía 20, como 20 años que no miraba una dimensión tan así. Y dije, tengo que venir a dar campaña a los barrios. Salir de los lugares clásicos y meterme a donde hay necesidad. Dios mío, qué gloria experimentamos. Alguien alabe la gloria de Dios. ¿Ah? En un barrio todo reducido, una plataforma, un púlpito que yo predicaba y se iba así, dije, se va a caer. Duré casi una hora predicando el púlpito. Agárrenlo, le tenía que meter cosas cada vez que predicaba, le metí algo para que no se cayera. Pero ahí, en ese proceso, los sordos y los mudos hablaban, los paralíticos se paraban, los endemoniados eran libres, la gente era tocada por Dios. Cada prueba en tu vida manifiesta un nuevo poder. Sigo paro. ¿Seguro que quieren que siga? El problema en sí no es el problema, sino el cómo lo vamos a enfrentar. El problema no es el problema, sino cómo lo enfrentamos. La Biblia también nos dice diversas pruebas. La palabra diversa viene del término griego poikolilos, que significa multicolores, diversos colores, variados, diferentes clases de prueba. No es una prueba, son diversas. Porque como Dios te quiere expandir en diferentes lugares, en diferente dirección, te manda diferentes pruebas. Pero yo no salió de una cuando me entró otra. Porque Dios dice, te hice crecer aquí, ahora te voy a hacer crecer allá. Sigo paro. Así que las pruebas son diferentes tipo, tamaño, colores. Ante todas debemos tener la misma actitud, gozado. ¿Cómo enfrentamos la prueba? Con sumo gozo. ¿Cómo se enfrenta la prueba? Con gozo. Ahora, ¿cómo se superan las pruebas? Con fe y sabiduría. Llegó la prueba. El gozo que tengo yo. Y tú te compras, ¿cómo se llama esto? La maraca ya. El gozo que tengo yo. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Como no me lo dio, como lo puedes quitar. Con gozo, tú cambias la sintonía de la queja y pone alabanza en tu casa. Y dice: bendito el que dio y bendito el que quitó. Alabado sea el Señor de los cielos. Cómprate una maraca para que alabe a Dios. Y cómprate tu güiro y tu pandero. Y cada vez que venga prueba, allá en el monte oré, la salsa al día. Y ahí alaba la gloria de Dios. Porque el gozo de Dios no solo te hace enfrentar a prueba, sino que te fortalece. Sigo paro. Quieren que siga, yo quiero parar. Ahora, ¿cómo se enfrenta? Con fe y sabiduría. Si no tienes sabiduría al enfrentar la prueba, terminará quemándote en ella. En vez de resplandecer, vas a apagarte. Y en vez de crecer, te va a poner enano. En vez de avanzar, te vas a detener. Mira cómo lo dice Santiago 5:6, capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
No dice que vaya a lo científico. Dice que la pida a Dios, el cual da a todo abundantemente sin reproche, y le será que. Pero pidan, pide en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mal, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. En la prueba debemos depender de Dios y procurar la sabiduría de lo alto para superar la situación. Sigo paro. En su presencia recibimos revelación, conocimiento de su voluntad. Esto fue lo que hizo Moisés cuando enfrentaron la gran prueba del lago de Mara, aquella aguas amarga. Todo el mundo se quejó, pero Moisés buscó de Dios la dirección para superar esa prueba. Ellos miraban un momento de destrucción, Moisés miraba un momento de prueba. Ante las aguas amargas de Mara, donde fueron probados, Moisés buscó a Dios en oración y el Señor le mostró lo que tenía que hacer. Tu dependencia debe de estar en Dios, no en la experiencia de otro, porque cada prueba de cada uno es diferente. Así que la estrategia para vencerla es diferente. Tú no puedes aplicar lo que me funcionó a mí para vencer mi prueba, aplicarlo en la tuya, porque tu prueba es de acuerdo a tu diseño y de acuerdo al nivel que Dios te quiere llevar a ti. Por eso es que debes de buscar de Dios la sabiduría, la revelación, la dirección, para que Él te diga cómo superar tu prueba. La duda es enemiga de la fe, y acercarnos a Dios implica tener fe, pues es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que galardonador de qué, de lo que le buscan. Moisés buscó a Dios porque Dios trae tres plagas, abre el mar rojo, hace cosas tremendas, convierte la vara en serpiente, milagros visibles. Y ahora cruzan el desierto y a los tres días no hay agua y la que encuentran está amarga. No era una coincidencia, era una prueba. Dios permitió que las aguas tuvieran amarga para que el pueblo viera lo que había en su corazón, que falta de búsqueda. Pero ante tal prueba, el líder buscó a Dios y Dios le mostró lo que tenía que hacer. Y te tengo noticia: ese mismo Dios que le reveló a Moisés está dispuesto a revelarte a ti, porque Él no tiene acepción de persona, sino que en todo lugar quien le teme le encuentra. Los recursos de Dios para ti están ilimitados. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Cuando lees el verso 7 y 8 de Santiago, del capítulo 1, dice: no piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vemos que cuando la duda gobierna nuestro corazón, esta nos conduce a tener un comportamiento como la sonda del mar, arrastrada por el viento de un lado para otro. La Biblia define que una persona de doble ánimo es inconstante, inestable en todo. Pero lo más triste es que no recibe de Dios nada. Tienes que tener fe cuando ores que Dios te va a responder. Tus pruebas y tu proceso se superan con fe y sabiduría, no dudando de tu llamado, no dudando de Dios, sino entendiendo que de Dios depende y que en Dios está la respuesta de todo lo que tú necesitas saber.
Antes de llamar a Petronila, abre la Biblia. Y antes de llamar a Josefina, arrodilla tu rodilla y clama al Dios del cielo. Porque Dios está atento a nuestro clamor. Y Él escucha nuestras oraciones. Alabado sea Dios. Dios te trajo hoy aquí para que sea un vencedor en toda circunstancia y en todo tiempo y en todo momento. Sacúdete, porque a victoria te ha llamado Dios, no a derrota. Sigo paro. Si dudas, no recibes. Si dudas, no recibes. Dios ha diseñado diferentes circunstancias en nuestras vidas que nos llevarán a crecer ante toda adversidad. Sigo paro. Debemos ver más los beneficios que las dificultades. Tienes que tener la visión de ver la bendición escondida en tu proceso. Y para poder tener ese ojo, necesito una vida de oración, de fe. Tienes que llegar a ver la bendición de tu proceso. Porque dentro de tu problema y dentro de tu prueba, allí está disfrazada tu próxima casa, tu próximo papel, tu próxima unción, tu próximo libro, tu próxima bendición. Tienes que ver que tu proceso está anunciando tu promoción. Alguien diga aleluya si puede. Alguien diga gloria a Dios si puede. Vas a enfrentar momentos difíciles, inexplicables, que te van a sorprender. Daniel no esperaba que Nabucodonosor lo amenazara para cortarle el cuello. Pero gracias a esa amenaza lo empujó a orar. Y esa noche de oración liberó el don de ciencia, y el don de sabiduría, y el don de profecía sobre su vida. Así que Daniel le dio gracias a las amenazas de Nabucodonosor, porque ahora era un profeta. Y no solo eso, se convirtió en un gobernador. Cuando eres probado, eres promovido. Cuando Dios permite que te persigan, es para hacerte famoso. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios. Brinca y salta y alégrate, porque tiene que tomar como sumo gozo. Por eso es que la prueba hay que enfrentarla gozoso, y hay que superarla en fe y con sabiduría. Aleluya. ¿Le estoy predicando a un ser humano aquí? ¿O estoy hablando con mis paredes? ¿Quién entiende que Dios lo está hablando? Alguien grita aleluya. Debemos ver los beneficios de las dificultades, pues al final Dios hará brillar en nosotros su gloria. Al final el Señor mostrará su obra, y siempre es buena. Y por eso valoremos los beneficios de la prueba. Y lo más importante es que Dios siempre estará con nosotros y estará allí para ayudarnos. Por eso Isaías dice: cuando pase por las aguas no te ahogará, y cuando pase por el fuego no te quemará, porque yo estaré contigo. Óyeme, tú nunca entras solo a la prueba. Él está contigo en la prueba para proveerte todo lo que necesitas y sacarte victorioso, vencedor. Dios te llamó a triunfar, no a perder. Dios te llamó a crecer, no a disminuir. Dios te llamó a expandirte, no a detenerte. Sacúdetele al diablo, porque Dios te trajo para que tenga victoria. Lo voy a dejar aquí.
En el segundo servicio hablaré algo muy profundo. Que los mortales olvidan y que la gente ungida olvida. Dios, hay palabras que tú encuentras en la Biblia que te quitan hasta el sueño. Bendito sea Dios. Gózate cuando estés en prueba. ¿Sabe uno de los beneficios más grandes de las pruebas? No solo que te expande, te promueve, te extira, te hace expandir, sino que la prueba, cuando la enfrenta con gozo, con fe, la enfrenta con gozo y la supera con fe y sabiduría, comienza a desarrollar una sensibilidad en tus oídos. Y esos oídos que eran tapados, que tenían tapones para escuchar a Dios, ahora están destapados. Ahora escuchan el silbo apacible del soberano. Ahora perciben la voz del Espíritu Santo. Ahora no titubean si lo hago, si no lo hago. Saben lo que deben de hacer, porque tienen certeza en su interior. Pues la voz de Dios está produciendo esa certeza. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Oseas? Pero he aquí, yo la traeré al desierto. Lo mejor, wow, se me fue el tiempo. Lo mejor que le pudo pasar a Jacob fue salir huyendo al desierto. Mientras estaba bajo la falda de mamá y la protección de papá y mi querubincito y mi muchachito. Hay muchachos que hay que soltarlo. ¿Y qué hago, papi? Defiéndete. Y cada vez que le hacen a los muchachos, mami, ven, sácame de aquí. No, defiéndete. Porque si mamá se muere, ¿quién te va a defender? Enseña a tu hijo a defenderse, a depender de Dios, no de ti. Por eso es que normalmente, no todo el tiempo, pero los latinos que nacimos fuera de aquí, somos leones aquí adentro. Porque allá tuvimos que aprender hasta pelear los trompones para poder defendernos. Y cuando alguien se burlaba de nosotros, decíamos, haz lo que tú quieras. Tú te burlas, yo me burlo también. O sea, esa es la vida en conversa. Ahora no, somos cristianos. Sigo paro. En la escuela yo tuve que aprender a defenderme. Porque yo vi que hay batalla que nadie quiere meter la mano por ti. Así que tú tienes que decir, entonces me toca a mí mi batalla. Yo la voy a defender. ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Lo que a veces nacimos y nos criamos allá afuera, sabemos defendernos a veces. Y sabemos luchar. Cuando en mi casa repartían carne, todo, porque yo fui criado como con 10 primos, y cuando cocinaban y repartían la carne, todos comenzaban a mirar el plato del otro, a ver si tenía más. Y si tenía más, era un problema. No podían darle dos mulos a este, a mí uno. O teníamos dos los dos, no teníamos nada. ¿Alguien puede entender eso? ¿Alguien puede entender eso? ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Deuteronomio dice, y te llevé por el desierto y te hice tener hambre. ¿Y sabe lo que dice la traducción? Y te humillé y te afligí para saber lo que había en tu corazón. Hay gente que la única forma de hacerlo crecer es diciéndole no, negándole las cosas. Cuando le ponen todo en plato de qué, de lenteja, en plato de plata o de oro, toma, mijo, toma esto. Ay, yo quiero un jugo, toma. Ay, yo quiero una bicicleta, toma. Ay, yo quiero un chocolate, toma. Ay, yo quiero un carro, espérate. Ay, yo quiero esto, dale. Cuando tú no enseñas a tu hijo a ganarse las cosas,
Tú estás enseñando a un tipo que en pocos años lo va a tener que sacar de la cárcel, porque todo lo va a querer fácil. Lo enseña lo que cada cosa hay que sudar. La Biblia dice: con el sudor de tu frente comerá. Enséñalo a luchar por cada cosa en su vida. Oh, alaba la gloria de Dios. Enséñalo. Escucha esto y termino. Por eso, la guardia, el ejército, el army de Estados Unidos es una bendición en cierta forma. Hay muchachitos que tú ves que lo entregan al army. Ay, yo quiero estar en el army porque me van a pagar esto, me van a hacer esto. Y le enseñan unos dibujos volando aviones. Yo quiero, y como juega Nintendo, yo quiero estar en el army. Y la mamá nunca puede rebajarlo, porque siempre está comiendo. Y muchacho, lava tu ropa. No puedo. Y muchacho, recoge, levanta tu habitación, el cuarto, porque en México dicen levanta tu habitación, como que la va a levantar. Levanta tu habitación. No puedo. A esto no quiero. Corta la grama. Y todo Y cuando se mete en el army, el tipo gordito así, con lente, a los 2 años parece una mole. Regresa que parece un bronco. Migo, ¿y qué te pasó? Ah, que un profesor me levantaba a las 4 de la mañana y me ponía a hacer 40 pechadas y 70. Alaba la gloria de Dios. Hay gente que hay que meterlo en el army espiritual para sacarle toda esa ñoñería y transformarlo en el hombre y la mujer que Dios quiere. Usted ve esa gente, yo voy a dar aquí. Usted ve esa gente que juega fútbol americano, son moles. Tú vienes corriendo y ellos caminando, mirando el celular, y tú chocan huellos y hay que llamarte al 911. Yo sí, no se dieron ni cuenta. Y dice, pero ¿cómo? Eran muchachos gorditos, muchachos, todos flojos, todos fofos, pero lo agarraron. Yo llevaba a Ismael y yo miraba a Ismael vomitando a las 5 de la mañana de los ejercicios. Y todos los muchachos de tanto correr. Y yo decía, Dios mío, lo van a matar. Ismael, deja eso. Aleluya. Oh, la gente quiere un cuerpo definido. ¿Y qué está haciendo? No, nada. Pues nada va a tener. Alguien tiene que gritar. Aleluya. Ya se me fue el tiempo. Lo que estoy tratando de decir, que el proceso es tu mejor entrenador. Es el que te quita lo que te sobra, lo que te sobra, y te añade lo que te hace falta. Vamos, dile a alguien: lo que estoy experimentando me quita lo que me sobra y me añada lo que me hace falta. Mira lo que dice Osea. Todos que crecimos fuera de aquí sabemos que teníamos que pelear para poder vivir. Nos enseñaron a ser sobreviviente. Aleluya. Muchos americanos, todos muy tranquilos. Nosotros no. Estamos haciendo una cosa y mirando a ver cómo superamos esto. Y estamos trabajando, barriendo en la fábrica. Y estamos mirando cómo es que el tipo ensambla la cosa. Y le tiramos mi dedo. Y estamos aprendiendo, porque dentro de 6 meses yo tengo que ensamblar lo que él ensambla. Dios no te trajo a esta tierra para que sea un débil. Dios te trajo para que sea un hombre, una mujer fuerte en Cristo Jesús. Sigo paro. Aleluya. Veré aquí, yo la traeré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es un lugar seco, difícil, pero ahí Dios hablará contigo. Gozado cuando encontré en suma, cuando te hay en prueba, gócense, porque serán promovidos. Tú debes de ponerte en tu cerebro, en tu corazón, en tu caco, en tu cabeza, en tu espíritu, que en tu vida nada sucede por suceder. Todo tiene una enseñanza. La bendición de la prueba
no es el resultado de una bendición que produjo, es el aprendizaje del proceso que tuviste. Cuando logras comprar una casa para ti, la bendición no es la casa, es lo que aprendiste a hacer para comprar casa. Señor, ayúdame. Ahí es que está la verdadera bendición. Cuando perdiste algo, en verdad no perdiste, aprendiste a no perder. Porque la próxima vez ya no te engañan. Cada cosa que perdiste en tu vida te enseñó a no perder. A ver, le está cayendo alguno ahora. Hay gente que me dora en su casa, van a decir, ahora entiendo lo que dijo el pastor. Bueno, por lo menos tarde, pero va a entender. Todo, porque tiene que confiar en lo que dice la Biblia. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudarán a bien. Así que cada cosa que tú vives en tu vida, profundiza en buscar el bien que hay en ella. Yo no sé, yo creo que los muchachitos me van a entender este lenguaje, lo grande, ¿no? ¿Cuántos esos muchachitos que jugaron Mario 1, Mario 2, Mario 3 y eso Nintendo? ¿Verdad que siempre encontraban algo debajo de una piedra? Y para pasar a cada mundo, esos son los que jugaron Nintendo. Los que no, perdone, no, este lenguaje no lo entiende. Los que jugaron Nintendo tienen que vencer este mundo para pasar a otro y a otro. Yo que jugué Nintendo cuando era muchachito, ahora el Nintendo mío era blanco y negro. Los de ahora parecen película. ¿Ah? Pero yo a veces no podía pasar al otro mundo. Tenía como 14 años. Y a veces yo quería dar un palo al Nintendo. Era un Nintendo cuadrado que tú le pones una cinta así, ¡clac! No me acuerdo ni cómo se llamaba. Lo primero. Me salía un pollo en los dedos tratando de pasar ese mundo y no podía. Me iba 2 días, 3 días, pero ahí volvía. Pues yo siempre he sido persistente. Y hasta que no vencía el malito de ese mundo, no pasaba a otro. Es un juego y tal vez alguien diga, se salió de lo espiritual. Pero es así. Tú no pasas una nueva etapa de tu vida si no superas los obstáculos de hoy. Así que prepárate porque Dios te llevará al desierto. Pero allí hablará contigo, te estará contigo, te ayudará a vencer. Pasará por el fuego y no te quemará. ¡Aleluya! Que alguien grite, voy a vencer. Y no seré vencido. Voy a triunfar. Porque Cristo está en mí. Y Él me dará la fuerza, la sabiduría.